Saludos nuevamente, amigos. Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo esta vez eh, otra nota noticiosa más eh, relacionada con el mundo automotriz. Y bueno, como sabemos, lo último de Hyundai es un, eh, es un mini vehículo eléctrico para lo más pequeño de la casa. Bueno. Eh, apenas eh, tiene como velocidad máxima 7 km por hora y su diseño es bastante llamativo. Eh, es un juguete diseñado para disfrutar con los niños más pequeños y bueno, hablemos un poco de aquello. Bueno, bueno como sabemos, la surcoreana Hyundai comp eh, está compaginando los lanzamientos de máquinas aspiracionales como los recién, lo, como los recién presentados modelos N. I30N y e I20. Bueno, eh, con otros completamente distintos como el Softbox Ride. Bueno, es decir, se trata de un vehículo de inercia que eh, no posee motor y cuenta con un único asiento. Ahora esta entidad automotriz surcoreana eh, ha vuelto a repetir esta fórmula de, eh, de máquinas alternativas con un producto eléctrico que resumes de ser el más pequeño hasta ahora. Bueno, eh, se trata de un vehículo eh, de solamente un pasajero que aún no tiene nombre y cuyo color exterior es el característico, eh, quiero decir, Performance Blue eh, utilizado en los en las máquinas más deportivas de la marca coreana, combinando, eh, obviamente, con a, combinado obviamente con acentos eh, de color naranja. Este mini y vi eh, está pensado para los clientes más jóvenes porque sus dimensiones tienen como largo 1,38 metros, 0,81 como ancho y de alto eh, y como alto eh, 0 82 y posee una distancia entre ejes de ciento, no, 810 milímetros en su sección interior. Se ubica solamente un único, una única butaca con una pantalla y un volante, dado que esta peculiar máquina toma su fuente de inspiración del Hyundai eh, 45 Concept. Se presenta unas líneas bastante similares y, y su naturaleza también es totalmente ecológica porque está impulsado con dos motores eléctricos de corriente continua que tiene como potencia que tiene como potencia conjunta eh, 4, 240 watts. Su autonomía de conducción oficial sigue siendo eh, incógnita. Sigue siendo una total incógnita, pero se espera que este estado de ánimo del conductor sea capaz de aumentar el rango de uso de este vehículo gracias a la tecnología Emotion Adaptive Vehicle Control, que quiere decir eh, que en sus eh, que en sus acrónimo eh, eh, su es EABC. Bueno. Por ahora la compañía Hyundai ha anunciado que próximamente se van a revelar más detalles como, como este vehículo eléctrico único en su clase que va a ofrecer una experiencia de movilidad única para los eh, compradores jóvenes. Por ahora, eh, bueno, por ahora eh, hay que tener que conformarse eh, con las imágenes y el video que publicó esta, la propia entidad coreana. Eh, que muestra eh, el producto más ecológico de la compañía eh, automotriz eh, surcoreana hasta la fecha porque no solo se está ante un modelo eléctrico sino que también está realizado de madera por otra parte ya queda menos para descubrir todos los detalles del nuevo Hyundai eh, 445 de producción eh, se trata precisamente de una máquina eléctrica que ya se ha casado en plena fase de pruebas en el circuito de Nürburgring, Green o en otras palabras el Nordschleife, o Infierno Verde como quieran decirle a la espera de su presentación oficial durante la primera mitad del año siguiente va a contar con un diseño retro eh, un, una sección interior minimalista y una gran dotación tecnológica y con esto me despido adiós que fuera chao